Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de noticias al día. Ya es fin de semana y damos inicio a la información más relevante y de interés general dentro de la región de Tlaxcala. Y es que emite SENAPRED declaratoria de desastre natural en 40 municipios. Luego de la solicitud del Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, emitió la declaratoria de desastre natural en 40 municipios de Tlaxcala a consecuencia del sismo registrado el 19 de septiembre. Esta declaratoria es resultado de la gestión de la Administración Estatal para acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales, que permitan realizar trabajos de reparación o reconstrucción en los inmuebles que resultaron afectados en la entidad. En la declaratoria publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación, se especifica que mediante un oficio de fecha 21 de septiembre del 2017, el gobernador Marco Mena solicitó al Centro Nacional de Prevención de Desastres la corroboración del fenómeno natural, ya que durante el sismo del pasado 19 de septiembre se suscitaron varias afectaciones en instalaciones educativas, unidades de salud, viviendas y monumentos históricos en 59 municipios de la entidad. Posteriormente, el 22 de septiembre, el SENAPRED emitió su opinión técnica en atención a dicho oficio y se llevó a cabo la correspondiente instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el Gobierno del Estado presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural. Con base en lo anterior, el SENAPRED emitió este jueves 28 de septiembre la declaratoria de desastre natural en 40 municipios del estado de Tlaxcala, los cuales son Acuamanala, Amajac de Guerrero, Apetatitlán, Apizaco, Chautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuajomulco, Hueyotlipan, Iztacuistla, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecoxco, Nativitas, Panotla, Papalotla, Texoloc, Tetlanocan, Zacualpan, Teacalco, Huaxinco, Axocomanitla, Tecopilco, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopalucan, Teacalco, Ayometla, Quiletla, Santa Cruz Tlaxcala, Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla del Ardizábal, Tepeyanco, Tetlatlauca, Tlaxcala, Totolac, Zompantepec, Xaltocan, Xicotzinco, Yauquemecan y Zacatelco. En una segunda nota presentan actividades de Tlaxcala, la Feria 2017, a realizarse del 27 de octubre al 20 de noviembre. 17 de octubre al 20 de noviembre se desarrollará Tlaxcala Feria 2017, la cual contempla 248 eventos, de los cuales el 93% serán gratuitos. Durante su presentación, el presidente del patronato, José Antonio Carvajal, destacó el carácter familiar, cultural y tradicional que se fomentará todos los días con diversas actividades. Como patronato, tenemos la encomienda de fortalecer el carácter familiar de nuestra feria, que representa el principal escaparate de la riqueza cultural, artesanal, industrial que posee la entidad. Vamos a consolidarla como un atractivo que sea orgullo de todos, como un espacio para el esparcimiento y la sana convivencia, pero también para mostrar lo bueno que tenemos como estado. De los eventos destacan los festivales culturales, gastronómicos, charros y de danza, donde se busca mostrar el talento tlaxcalteca. Cabe mencionar también que referente a los eventos, tenemos un total de 248 eventos en total en el transcurso de la feria, y se dividen en eventos oficiales, eventos festival sinfónico, festival de danza folclórica, como siempre, festival de mariachi, el festival de bandas de viento, festival de títeres, de camada de huehues. Las audiciones musicales, cada vez son las audiciones musicales, que tenemos 43 grupos, todo el 100% de estos grupos son tlaxcaltecas y son los que darán en el Teatro del Artista. El Teatro del Artista será uno de los eventos más llamativos, pues el propósito es que las familias y visitantes disfruten de espectáculos de calidad. Como el Teatro del Artista, vamos a tener la presentación de Margarita, la diosa de la cumbia, tributo a Juan Gabriel, Río Roma, Paquita la del Barrio, Pandora, La Maldita Vecindad, Angélica María, Yuri, Paulina Rubio y cerramos con Los Ángeles Azules.
El recinto ferial está habilitado para 450 stands de diferentes giros, principalmente comerciales y artesanales. La entrada general será de 10 pesos, mientras que niños, adultos mayores y personas con discapacidad entrarán gratis todos los días de feria. Por otro lado, dentro de algunos de los municipios de aquella zona se normaliza flujo de turistas en Tlaxcala. Fieles llegan a San Miguel del Milagro en Nativitas. Durante la celebración por la aparición de San Miguel Arcángel en el municipio de Nativitas y tras el sismo pasado, la economía se activa con la instalación de más de 1,000 comercios ambulantes, semifijos y establecidos, y es que muchos aprovechan la festividad para ofertar frutas de temporada, dulce de amaranto e infinidad de alimentos. Pero además, desde el pasado domingo, cuando iniciaron las visitas al santuario ubicado en San Miguel del Milagro, las peregrinaciones de al menos 10 entidades del centro y sur del país dan vida al movimiento económico, principalmente en este viernes 29 de septiembre, con las celebraciones de homilías cada hora para venerar al santo patrón. Al respecto, el presidente municipal de Nativitas, Óscar Murias Juárez, informó que para vigilar a los peregrinos que visitan el santuario de San Miguel del Milagro, las fuerzas policíacas mantienen un operativo discreto en accesos e inmediaciones de la zona, obviamente para mayor seguridad. Cambiando de información, dentro de una de las notas que también tenemos dentro de este espacio, en comunidad de Texmelucan intentan linchar al ladrón. Este jueves, policías municipales, mediante una llamada al 911, fueron alertados sobre el posible linchamiento de un ladrón por parte de un grupo de vecinos de San Jerónimo Tianguismanalco, lugar hasta el que arribaron, corroborando que aproximadamente 100 personas intentaban linchar a un sujeto de nombre Agustín, de 20 años de edad, quien habría tratado de robarse una bicicleta, por lo que los uniformados convencieron a la población de entregar al sujeto y solicitaron a la parte afectada acudir a las instalaciones de seguridad pública para realizar las acciones pertinentes y poner al detenido a disposición de las autoridades correspondientes. Sin embargo, el afectado se negó, por lo que el detenido solo fue presentado ante el juez calificador. Y es que, como muchas ocasiones pasa, pues al final siempre salen libres, y bueno, pues esto fue lo que pues seguramente habría pensado el afectado. Por otra parte, refuerzan seguridad en Texmelucan tras enfrentamiento entre huachicoleros y policía municipal. La tarde de este viernes se registró una intensa movilización por parte de elementos policíacos, quienes se enfrentaron con sujetos presuntamente dedicados al robo de combustible en la colonia La Purísima, en calle Emiliano Zapata, en donde fueron agredidos por los delincuentes, emprendiendo la huida casi al momento, congregándose en las instalaciones de seguridad pública municipal para montar un operativo de seguridad en conjunto de elementos militares, personal físico de Pemex y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pues ahí esta situación, de la cual, pues bueno, apenas se va saliendo de una situación dentro de lo correspondiente pues al sismo del pasado 19 de septiembre, cuando, pues bueno, ya vuelven a ser de las suyas todas estas personas, pues bueno, que se dedican a los actos ilícitos. Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, cómo van caminando las cosas por allá en Texmelucan. Por lo pronto, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Seguimos con más aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Nada.
con la finalidad de continuar apoyando a la población en general. El pasado jueves 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, en conjunto de la Unión Regional de Transportistas y Anexos, AC, presidida por Daniel Pérez Torres, a través del síndico municipal y con el apoyo del gobierno del estado, llevaron a cabo una tercera jornada de verificación vehicular en el municipio, en donde poco más de 30 ciudadanos aprovecharon la llegada de la unidad móvil para realizar el trámite correspondiente de sus vehículos y con ello contribuir a que haya menos emisiones contaminantes y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Damos paso a este segundo bloque de información aquí en Noticias al Día, en donde, pues bueno, le comento que sujetos armados roban más de $1,000,000 en Coronango. El pasado 26 de septiembre, varios sujetos armados presuntamente asaltaron el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, ubicado en el municipio de Coronango. Y es que alrededor de las 17:30 horas, sobre la calle 5 de Mayo, número 605, cuando la sucursal ya estaba cerrada, los ladrones sometieron al policía de guardia, entraron y se hicieron con el dinero en efectivo para después huir de inmediato del lugar. Según el Sol de Puebla, el monto total del robo fue de $1,024,720. Continuando con más de la información, precisamente dentro de este mismo municipio en Coronango detienen a Cheque, relacionado al robo de combustible, y a la banda del Bucanas. En acciones de reacción inmediata efectuadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró detener a dos masculinos señalados por los delitos de portación ilegal de armas. Y, pues bueno, esto fue en la localidad de San Francisco Ocotlán, del municipio de Coronango, en donde elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a Martín y a Melquiades, de 27 y 45 años de edad, respectivamente, por el delito de portación ilegal de dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además de 13 cartuchos útiles. Pero además, al Cheque se le ha relacionado presuntamente con el robo y distribución de hidrocarburo. Esto, pues bueno, por tener presuntamente vínculos con la banda de El Bucanas. Los dos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones de rigor. Y pasando a otro de los municipios del octavo distrito en Puebla, por supuesto, realizarán en Domingo Arenas mastografías gratuitas este 2 y 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana. El Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, a través de la Regiduría de Salud a cargo de Margarita Pérez Martínez, llevará a cabo una jornada de mastografías gratuitas los días lunes y martes 2 y 3 de octubre, respectivamente, en el Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal, por lo que todas las mujeres interesadas y de entre 40 y 69 años de edad podrán acudir cualquiera de estos dos días en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por otro lado, autoridades también de Domingo Arenas mantienen información actualizada sobre los daños de los hogares, de las instituciones, así como de los templos allá dentro de aquel municipio tras el sismo. Comunicándole a toda la población en general que ya hemos hecho un recuento, ya tenemos un número oficial dado a las autoridades federales, estatales, en cuanto a las afectaciones en las viviendas de nuestro municipio. Me refiero a la cabecera municipal y a la colonia de Chagua. Tenemos un total de 85 viviendas afectadas, dentro de las cuales 11 presentan daños parciales. Así fue levantado el censo, y el resto son por pérdida total. Un total de 74 viviendas que representan pérdida total. Este apoyo va dirigido directamente a las personas que perdieron el lugar en donde dormían, sus recámaras, el lugar donde habitaban o dormían, tanto padres de familia como los hijos, ¿no? Es un hecho lamentable, es un desastre natural que nos ha afectado mucho aquí en el municipio. Pero bueno, estamos trabajando coordinadamente con las autoridades federales y estatales. Ya iniciamos el censo oficial por parte de SEDATU Federal, que es de donde van a venir los recursos federales de parte del fondo que tenemos para desastres naturales, que es el FUNDEL, en donde ya llevamos hasta el día de ayer
30 viviendas que ya tienen un número de folio con el cual les va a ser otorgado su apoyo para que puedan recuperar su vivienda por parte del gobierno federal. También queremos comunicarles que por parte del gobierno estatal también ya se tienen acuerdos con el gobierno estatal para poder también apoyar en este tema de desastres naturales a la gente afectada en nuestro municipio. Debemos de entender que la ayuda no puede llegar inmediatamente, ya que el gobierno, tanto del estado como a nivel federal, primero tienen que evaluar la cantidad, tienen que hacer un conteo general, si bien es cierto que no puede ser exacto, si es un conteo general para saber cuánto dinero van a destinar para apoyar a las familias afectadas. Y no hablo solamente del municipio de Domingo Arenas, hablo de todos los estados que se vieron afectados por este fuerte sismo del pasado 19 de septiembre. Y bueno, estamos avanzando, estamos haciendo todo lo posible, ya las escuelas fueron evaluadas, también estamos pidiendo ya al gobierno del estado que nos dé luz verde para que estas escuelas puedan ser reabiertas otra vez y que ya los alumnos regresen a clases. Es un poco complicado el tema. Entendemos la desesperación de los padres de familia porque los pequeños ya acudan, porque sus muchachos ya acudan a clases otra vez, pero recordemos que primero está la integridad física de todos ellos. Entonces, por favor, sigamos los tiempos, respetemos los tiempos que nos indique el gobierno del estado, Protección Civil del Estado, para que no tengamos algún accidente o incidente que lamentar. Esperemos que ya ayer vinieron a hacer una última revisión, ya van a dar el dictamen y posiblemente el lunes que viene ya puedan regresar a clases. Pero pedimos que estén atentos a los comunicados oficiales para que estén enterados de si ya acuden el día lunes a las escuelas o en qué escuelas ya pueden regresar a laborar normalmente y a estudiar de una manera normal. También estamos brindando el apoyo nosotros como municipio con respecto al retiro de escombros, de bardas que se vinieron abajo por el sismo. Podemos apoyar en ese aspecto. También si las bardas ustedes consideran que representan un peligro para sus mismas familias, que estas bardas estén a punto de caer, podemos también apoyarles en el tema de poder derrumbar estas bardas y retirar el escombro, por lo cual pedimos a la comunidad en general que se acerquen aquí a la presidencia municipal, que den sus datos para que sepamos en dónde tenemos que acudir para poder apoyarlos en ese aspecto. Y también obviamente recalcar que el apoyo no solamente es para la cabecera municipal, también el apoyo va dirigido a la colonia de Achagua, que pertenece a nuestro municipio, también ahí se está trabajando, también hay un censo levantado, y dentro de estas casas que representan pérdida total, las 74, también están incluidas, por supuesto, las que fueron dañadas en la colonia de Achagua. Así que por favor, pedimos a los ciudadanos que sigamos trabajando en conjunto, que hagamos las cosas de una manera coordinada, hagámoslas bien, y bueno, pues que sigamos trabajando de la mano para poder seguir avanzando. En otra nota, edil de Huejotzingo, en coordinación del CEMEDIF, entrega aparatos ortopédicos. El gobierno municipal de Huejotzingo 2014-2018, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, en coordinación con el sistema municipal DIF, procurando a las personas que necesitan de movilidad, llevaron a cabo la donación de aparatos ortopédicos para personas con alguna discapacidad. Durante la entrega de 11 sillas de ruedas, una silla PCI y dos bastones para invidente, el edil exhortó a la población a informar a las personas que necesiten este tipo de apoyo para que puedan solicitarlo a través de la Secretaría General o del CEMEDIF y con ello seguir sumándose al bienestar de todos los habitantes del municipio. Y en una nota relacionada pues a estas fiestas patronales dentro del municipio de Huejotzingo, cientos de fieles acompañan a San Miguel Arcángel en su trayecto a la parroquia de Huejotzingo, y así fue recibido a su llegada, en donde este viernes precisamente 29 de septiembre continúa siendo venerado.
Ya para ir finalizando con la información, escuelas de Huejotzingo en su mayoría continúan en proceso de evaluación tras sismo. Los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato del Colegio María Goretti se encuentran catalogadas como instalaciones seguras, al igual que el preescolar Gregorio Marañón de Santana, Xalmimilulco, y el COBAE Plantel 18 de Xalmimilulco, que de hecho ya está en funciones por la misma condición de escuela segura. Sin embargo, la primaria Álvaro Obregón en San Miguel Tianguisolco se encuentra como una escuela con daños, por lo que seguramente las autoridades educativas tardarán unos días más en dar un informe detallado en cuanto a la reubicación provisional para que los alumnos no sigan perdiendo clases. Para mayor información pueden consultar el estado de las diversas instituciones a través del sitio web escuelapoblana.org, en donde, pues bueno, usted podrá corroborar o que hasta el día de hoy viernes la mayoría, como le comentábamos al inicio de esta nota, la mayoría de las instituciones educativas en Huejotzingo continúan siendo pues ahí evaluadas para, pues bueno, seguramente ya algunas este próximo lunes estarán reiniciando actividades educativas. Sin embargo, lo invito a que, pues bueno, siga las redes oficiales, principalmente de la Secretaría de Educación Pública en el estado, las cuales, pues usted se puede dar cuenta que son oficiales porque la mayoría de este tipo de instituciones tienen una palomita azul, lo cual, pues bueno, hace referencia a que es un sitio, pues prácticamente seguro y por parte de las autoridades estatales. Así que, pues bueno, ya usted lo sabe, también siga las redes sociales en Facebook, en este caso, y por nuestra parte, como Garco Producciones, en Facebook y en YouTube, donde podrá encontrar también alguna otra información, y si sale algo más al respecto, en cuanto pues al reinicio de clases de algunas otras instituciones, pues bueno, usted podrá conocer a través de nuestro Facebook, que es Garco Producciones, toda la información pertinente. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo invitamos a que nos siga en nuestra siguiente emisión. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, dentro pues de lo que es la zona centro oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, en donde podrá conocer la información más relevante que se genere en las próximas horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásela muy bien, le deseo un gran fin de semana. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.